Messi y Cristiano Ronaldo, la eterna comparación de nuestra época. Aquí está Messi en los campeonatos mundiales de fútbol. 4 participaciones de los dos, 19 partidos, muy parejos, 6 goles. Y la realidad es que ninguno de los dos ha podido conseguir, Paco Gabriel de Anda, el ansiado campeonato del mundo. Yo decía por la mañana que Messi cambiaría gran parte de los 7 balones de oro y Cristiano gran parte de los 800 y pico goles por un título del mundo. Y no lo van a ganar. Y no lo van a ganar ni Cristiano ni Messi. Son lo que son y serán lo que serán, leyendas, para algunos los mejores de la historia. Pero no van a conseguir, por ejemplo, lo que consiguió Pelé, que a los 17 años hizo un gol en una final de Copa del Mundo y repitió al año siguiente, y en otra final en el 70 hizo otro gol. Solamente Pelé. El único que lo podría alcanzar, ¿sabes quién es? Mbappé. Mbappé, que antes de cumplir 20 años ya hizo un gol en una final de Copa del Mundo, además con el 10 en la espalda, y puede repetir ahora en Qatar, y además siendo todavía muy joven. No estoy diciendo que Mbappé vaya a superar a Pelé o a Cristiano o a Messi, simplemente hablo de lo que es una Copa del Mundo, porque yo estoy, a diferencia de otros, a favor de que para trascender como futbolista, para ser el mejor de la historia, sí tienes que ganar un Mundial, sí tienes que ganar una Copa del Mundo. Ni Messi ni Cristiano la van a ganar. Jorge Ramos, Messi... A ver, Messi está en una ascensión protagonista. Eso es... Sí, y Cristiano no. Pero Cristiano tiene el mejor plantel, creo yo, que ha tenido en la historia, inclusive cuando tenía a Eusebio, a Simone y a varios más. Este plantel de Portugal hoy es muy, pero muy bueno. El problema es que Cristiano ya tiene 37 años, ¿eh? Sí, pero Cristiano ya tiene 37 años. El Tigo no era mal plantel tampoco, Jorge. Pero ibas a decir algo, Jorge. Pero igual este es muy superior. Ibas a decir algo en mi comentario. Sí, Paco. Yo nunca yo mido a un jugador por lo que su equipo gana. Si no, se haría una gran injusticia con un hombre que está en esta mesa, que es Hugo Sánchez. Porque sí, jugó en el Real Madrid, ganó muchas ligas, pero no pudo ganar una Champions. Entonces nosotros podemos decir que Hugo Sánchez en su momento no fue el mejor 9 del mundo porque su equipo no pudo ganar una Champions. Me parece una injusticia. No, claro que lo decimos. Y el mejor rematador que lo tenemos acá. El mejor rematador de la historia. Y bueno, entonces... Sin ningún problema lo decimos. No se puede decir que porque no ganó X no es el jugador que creemos. No, yo hablo de Messi Cristiano. Messi, Argentina, lo puso en la final. Sí. Higuaín tiró 3 para afuera. Messi también falló uno, Jorge. Messi también falló en esa final 1. Un mano a mano, ¿eh? Pero Messi lo había llevado hasta ahí también. Que le den una mano, ¿no? Que le den una mano. Porque otra cosa, acá David nos plantea, Cristiano Messi, estoy cansado de decir esto, yo no sé por qué los comparamos. Cristiano nació para el gol, sí. Messi nació para el fútbol, jugar, mucho mucho volumen, jugar pero Jorge, eso es para ti. Lo que pasa es que Messi tiene el plus del gol. Pero Jorge, eso es para ti, para Mario Carrillo, para los especialistas, para la gente común y corriente, los compara porque son dos jugadores muy exitosos y que han logrado meterse en la historia del juego. No deberían de compararlo. No, está bien. Ahora, aquí la... Sí, está bien, pero no deberían de compararlo. Y lo comparan a través del gol, no a través del juego. Sí, es verdad. Es una injusticia para con Messi. Bueno, lo comparan ahora, a través del Jorge, gol, y Messi no está para ser goleador. Independientemente de eso, Jorge, ¿tú ves a Messi y a Cristiano retirándose sin un campeonato mundial? ¿Sin ganarlo? Sí. Yo creo que Argentina está en una segunda línea de los candidatos a ganar este Mundial. Definitivamente es el último Mundial para Messi, como también para Cristiano Ronaldo. Él podrá decir que va a jugar un sexto. El problema es que a los 40 y algo de años lo terminen incluyendo. Entonces, sí, yo a Argentina le doy alguna posibilidad. A Portugal realmente no se la doy, ¿no? Dionisio Estrada, ¿quién tiene un grupo más complicado, Messi o Cristiano? No, los dos lo tienen accesibles. ¿No? Ah, caray. Sí, Uruguay en el grupo de Cristiano. Es el que le puede competir, pero de ahí, Ghana y Corea del Sur. O sea, ¿ves que realmente Corea del Sur le pueda dar la gran sorpresa a Portugal? ¿O que Ghana, que no está pasando, no ha llegado como la Ghana en algunos otros mundiales en su mejor momento? No, entonces es un grupo para Portugal y Uruguay
que perfectamente los dos tienen que clasificar sin problemas. ¿Tú crees que Portugal y Argentina se intercambiaran, si le pudiera esa posibilidad, Argentina se cambiaba del grupo de Portugal? No, es que los dos tienen el mismo porcentaje de facilidad de ganar su grupo. Ah, bueno. Sí. O sea, tú ves a Portugal ganando el grupo fácilmente. A Portugal y Uruguay metiéndose y del otro lado ha sido Argentina. No, creo que Argentina tiene mucho más posibilidades de ganar su grupo que Portugal el suyo. Sí, de acuerdo. Me parece a mí que Portugal en Uruguay tiene un rival más complicado que Argentina. Bueno, está México, pero igual. Me parece que hay más paridad entre Portugal y Uruguay, me parece a mí. ¿Qué ibas a decir? No, nada más de que yo creo que sí tenemos que reconocer que no es lo mismo si Messi, con su gran carrera, es inobjetable que es uno de los mejores de la historia, lo mismo que Cristiano. No es lo mismo si ganas una Copa del Mundo o no la ganas. No es lo mismo, para ningún jugador, así fuera Maradona, el propio Zinedine Zidane, a pesar de lo que sea, una Copa del Mundo te pone en otro nivel. George Weah. Sí, está bien, pero no te pueden quitar lo que tú eres. Yo no digo eso. Yo sería incapaz, Jorge, y tú lo sabes, entonces, yo sería incapaz de demeritar lo George que han hecho dos grandes figuras como Cristiano y Messi. Pero sí hay una gran diferencia. Tocamos el tema de Hugo, que es, ni siquiera hay que discutir lo que es Hugo. Aunque en México se discute. En España y en otras partes del mundo. Pero eso es Hugo. Es Hugo, es punto y aparte. Lo de Cristiano y lo de Messi, para mí, sí es una diferencia el que ganes una Copa del Mundo o no la ganes. Pero a ver, profe Mario Carrillo, ¿usted cree que el legado de Messi y de Cristiano dependa de ganar un título del mundo? Por supuesto que mejoraría, es decir... No, yo estoy de acuerdo, sí, pero no... Bueno, pero no es un impedimento comparar a Messi con Maradona y con Pelé. Porque no tiene un campeonato del mundo. No, claro que no puedes compararlo si no gana un campeonato del mundo. Ay, Dios mío. Eso a mí me cuesta abajo. Trabajo. Yo sí lo comparo. Yo estoy con Jorge. Pelín abajo, es decir, no es lo mismo. Para mí Maradona es mejor que Messi, ¿eh? O fue mejor que Bueno, Messi. Estoy de acuerdo, pero sí son comparables. Y no como jugador entramos en el... Podemos hablarlo. Como jugador podemos hablar quién es mejor. El legado de Maradona aumenta por haber ganado una Copa del Mundo. Eso es a lo que se refiere, Jorge. Sí. En el tema de como jugadores, sus cualidades, su talento, su característica. Sí. Desde ahí, Jorge es donde siente que sí puede competir Messi con Maradona o con Pelé. Como jugador, sí, el legado es diferente. El legado no lo puedes comparar si uno ganó una Copa del Mundo y el otro no. Hugo, ¿tú qué opinas, Hugo? ¿Crees que necesiten un título mundial? Bueno, se desviaron un poquito porque estaban ahí hablando de su quinto mundial de Messi y el quinto mundial de Cristiano. Se puso bueno, Hugo. Yo creo que hay que felicitar. Sí, me parece muy bien. Pero hay que felicitarlos a los dos porque su trayectoria ha sido tan tan buena. De acuerdo. Y que ha marcado una pauta dentro de la gente que hemos vivido su época de ellos. Y hay que agradecerles porque era una competencia muy agradable y muy linda. En cuanto a ver quién metía más goles, quién tenía más Champions, quién tenía más ligas, quién tenía más trofeos, quién tenía más balones de oro, etcétera. Y eso es muy atractivo para toda la gente en el mundo. Ahora, sí estoy de acuerdo con Paco en cuanto al tema de que primero hay que esperar a que se retiren tanto Cristiano como Messi. Y si cuando se retiran vemos su historial, aparte de lo que han hecho, pues ahí es donde podemos calificar y valorar. Yo, en lo particular... Yo estoy con lo mismo. Para mí Pelé ha sido el más grande de la historia. Pero eso no quita a que jugadores como Cristiano y Messi, si tienen su quinto mundial, pues van a pasar un legado tremendo. Ahora, si gana un mundial Cristiano o gana el mundial Messi, ahí podríamos pensar que la balanza se inclinaría al que salió campeón del mundo, ¿no? Ahora, yo también creo que los valores Maradona del juego, deja un legado de un mundial, David. Sí. Maradona deja el legado mundial, pero Messi se ha mantenido al tope durante 14, 15 años. Totalmente. Y lo de Cristiano es descomunal, nos guste o no, como jugador de fútbol. Y lo de Cristiano, los números son descomunales. 14, 15 años, impresionante. Entonces, por eso, ¿dónde trazamos la línea? De acuerdo, yo me quedo con lo que dice Hugo. Agradecerles que hemos vivido la época de dos grandes futbolistas.